Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo a traeros un vídeo muy especial para mí, puesto que es el vídeo de los regalitos de mi cumpleaños. Tengo muchísimas cosas que enseñaros y bueno, algunas que seguramente vendrán porque aún no tengo todos los regalitos conmigo, pero son bastantes y quería enseñároslos ya. Así que, bueno, con el ansia viva que tenía, pues aquí os traigo este vídeo que espero que os guste muchísimo, tanto como a mí. Así que nada, si queréis saber y cotillear qué regalitos, qué cositas me han regalado, pues quedaros y seguid viendo este vídeo. Lo que Javi me regaló lo voy a dejar para lo último, ¿vale? Así os mantengo con la duda y os quedáis hasta el final. Y bueno, para empezar voy a enseñaros algunas cositas que Alicia, una vez más, me ha dado y yo me la he tomado como regalito de cumpleaños, que de hecho se lo comenté a ella. Digo, bueno, pues estas cositas porque me las dio a principios de septiembre y mi cumpleaños fue el 19, así que pues se lo comenté. Digo, me las tomo como regalito de cumpleaños y os voy a enseñar lo que me dio, ¿vale? Me dio la prebase de Essence para rostro de la gama Fresh and Fit, que también está la base de maquillaje, pero en concreto este de aquí es el Awake Primer, el Healthy Glow por Minimizing Effect. Contiene complejo vitamínico y cranberry water. Y agua de cranberry que no recuerdo lo que es. Lo llevo aplicado, no lo notaréis porque llevo el iluminador y tal, pero cuando me ponen a base de maquillaje mate, deja un acabado precioso, luminoso y le da esa jugosidad a la base extra. Contiene agua de coco y la verdad es que no sé para los tipos de pieles mixtas grasas si les puede funcionar bien. A ella, por ejemplo, no le ha funcionado, me lo ha dado por eso mismo, porque le sacaba granito, pero a mí he de deciros que me va súper bien. Ya lo he aplicado en 3 o 4 ocasiones y genial. No quiero detenerme mucho en cada producto porque si no este vídeo se va a hacer eterno. Ya lo iremos probando todos los productos en otros vídeos, ¿vale? Ahí podéis ver la textura, es una especie de iluminador líquido. Como os decía, es una especie de iluminador líquido, pero podemos utilizarlo mezclado con la base o ponerlo al principio, ¿vale? Antes de aplicarla. Ya veis que da una luminosidad, ahí lo podéis ver, ¿vale? Refleja bastante la luz y a mí personalmente me está encantando. Paso a otra cosita que es este corrector también de Essence, es el Camouflage, que también he de decir que me está yendo muy bien. También lo llevo hoy aplicado en la zona de la ojera y en el centro del rostro. En este caso es el tono Ivory, que me va perfecto porque además Alicia es igual que yo de blanquita, las dos somos pajizas, vamos, y me está yendo genial. Ese es el tono, ya veis que es que me va genial porque soy blanca, no, lo siguiente. Y es bastante hidratante, no me reseca para nada la zona, se difumina muy bien, así que lo que yo pido en un corrector, que también me tape las imperfecciones, que va genial. Más cositas. Ya que estamos con Essence, pues os digo que también me dio este polvo compacto que es el All About Matte y es el Fixing Compact
Powder. Tiene solo un tono, que es este, como podéis ver es así como blanco, pero al sellar la zona no deja, no deja blanca la ojera. De hecho, lo habréis visto en acción en mis favoritos de verano porque lo he estado utilizando bastante. Bueno, me lo ha dado ahora de cara al otoño, pero me ha gustado muchísimo y la verdad es que es un polvo muy muy bueno. Más cositas es este colorete en crema de Catrice. Es el Butter to Powder Blast y es un colorete bastante cremoso. Ahí podéis ver que es un colorete tirando fucsia bajito, es como un rosado empolvado y es en el tono... No lo pone, pero creo que es uno de los poquitos que hay. Es en crema, como digo, y yo lo suelo poner después del corrector, lo pongo con la esponjita y se queda un tono muy natural en el rostro que me gusta muchísimo. Esto de aquí. Y por último, de Alicia, también me dio este eyeliner que es de Mercadona, de Deli Plus. Es de esta colección que salió en verano. Es el eyeliner fluido en el tono Malva, en el tono número 03. ¿Vale? No lo vaya a poder ver, lo pone aquí en la etiquetita, pero súper ahí, ¿vale? Y lo probé, me hice un eyeliner en negro y lo puse al final del rabillo y la verdad es que no es translúcido. Como podéis ver, no es nada translúcido, es bastante pigmentado y tiene un tono súper bonito. No estoy diciendo los precios porque son cositas que me ha dado ella y algunos regalos. Entonces no sé exactamente qué es lo que cuesta cada producto, ¿vale? Ya podéis ver que seca mate, ¿vale? El delineador. Y son muy bonitos, creo que había además tonos y no creo que valgan más de 3 euros, así que súper bien. A ver, empezamos con los regalitos. Ay, se me olvidaba de Alicia, perdonadme. Este set que es una paleta, ¿vale? Pero que contenía un labial, como podéis ver. El labial obviamente se lo ha quedado ella porque le gustaba. Trae su espejito, como podéis ver, es una paleta muy chula, muy bonita. Como podéis ver, trae 4 sombras, ¿vale? Que de hecho es con lo que yo me he hecho el maquillaje de ojo hoy. Y, por supuesto, llevo también el colorete y el iluminador, que es lo que llevo en las mejillas. El colorete y el iluminador, que ya estáis viendo cómo refleja la luz. Como refleja, así que bueno, son tonos súper bonitos que os voy a hacer algún swatch, pero vaya que ahí tenéis el iluminador, que es este de aquí, y el colorete precioso. Y bueno, las sombras pigmentan muchísimo también. Ahí os enseño 2, que es la marrón, bueno, marrón teja, más bien teja, es tirando a teja. Y esta de aquí es como un beige irisado, un tono champán, esta de aquí. Y esta, ¿vale? Esta la tengo en la transición, en la banana. Esta en el tercio interior, ¿vale? Lo que es del lagrimal hacia el medio. Y esta del medio, ¿vale? Hacia la esquina. Y también en la parte inferior, ¿vale?
que la verdad pigmenta súper bien, son tonos súper bonitos y la verdad es que me gusta mucho porque ya os digo, pigmenta una barbaridad. Así que esto es de NYX, ¿vale? Como veis, y es la Moscú. Es, pues eso, contenía el labial, las sombras de ojos y lo de rostro. Y es muy, muy chula. Así que, súper bien. Pasamos a regalitos, en este caso de mi amiga Christy. Un besazo, mi niña. Y para empezar, un esmalte de uña y un labial de Mercadona. El esmalte de uña es de la colección mate de este verano. Como podéis ver, es en el tono. A ver si yo veo cuál es el tono. Número 829, ¿vale? Lo pone muy, muy chiquitito, pero es un tono rosa, ya lo he probado. La verdad es que a mí mate no me convence, ¿vale? Yo al final terminé aplicándole brillo. Tenía muchas ganas de tener así tonos mate, pero la verdad es que me he dado cuenta de que no me gusta el acabado. Entonces soy más de tipo brillante, como podéis ver. Pero bueno, a mí no me importa porque poniéndole un top coat de brillo se arregla el tema. Pero la verdad es que el tono es súper bonito y con el brillo encima queda precioso. Que de hecho lo tenéis en el vídeo de mis favoritos, que también me lo puse, ¿vale? Así que ahí podéis ver el acabado y el tono. Y este es en el tono 04, que es de los Color Fix en el tono 04. A ver si puedo y os enseño el tono que es. Estos labiales, la verdad es que yo ya tengo uno y van súper bien. Pigmentan, como podéis ver, una barbaridad. Los tonos son bastante, bastante vibrantes y me encantan. Creo que ha salido uno en tono coral que me lo quiero pillar, la verdad, porque son labiales de bastante duración. Y una vez que te los aplicas, se fijan y van súper bien. Te duran un montón de horas. Y también me regaló este set de aquí, ¿vale? Que trae la mini talla para el bolso, el perfume, bueno, la fragancia, en este caso una colonia de Benetton, y la loción corporal. Y bueno, huele genial. No lo voy a sacar, pero huelen muy muy bien, así como fresquito y un tanto dulce. Y en Mercadona lo podéis encontrar sin problema ninguno. Es el Colors de Benetton, The United Colors of Benetton, el Pink for Hair, ¿vale? Aquí está. Y bueno, ya veis que yo encantada, vamos. Otra cosita que me regaló mi amiga Lorena, otro besazo para ti, guapi, es este set de aquí que trae esta esponja en plan rosa, que es una esponjita, ¿vale? Para el baño, como podéis ver. Trae esta cajita con sales para el baño, también para la ducha. El gel de baño. A ver, el gel, el exfoliante y la crema para el cuerpo. Y es de Diamant, pone. Se llama Diamant y es de Guillon París. Vale, además trae esta cestita tan chula. Como podéis ver, es una cesta que yo aún no la he desarmado. Solo le he quitado el plastiquillo, pero no la he desarmado y bueno, ahí meteré todos los productos cuando la desarme, ¿vale? Si sois de por aquí, de Andalucía y eso, en Perfumería Ana Pilar, que creo que es de por aquí por Granada, podéis encontrarlo sin problema, ¿vale? Mi amiga Cintia, que sé que me ve algunas veces, así que un besazo, guapa, y gracias por venir.
y por supuesto por el regalito. Me regaló estas dos cositas, ¿vale? La caja enorme de Nivea, como podéis ver, con algunos productos dentro, y este esmalte de alto brillo de Deli Plus, de Mercadona, ¿vale? En concreto el número 24, como os digo, de la gama alto brillo. A ver si enfoca, ahí está, ¿vale? 24, y es este tono magenta, súper chulo, que llevo yo hoy. Pone magenta real, ¿vale? Se llama. Y es súper bonito. Me encanta este tipo de tono. La verdad es que tengo ya unos cuantos, algunos de más fuertes, otros más suaves, pero me gustan muchísimo. Y bueno, la Nivea gigante de la lata azul contiene, que ya la he tenido una vez y he gastado casi todos los productos, contiene, y ahora pues la vuelvo a tener como podéis ver, contiene el desodorante, ¿vale? El invisible, el spray, la crema para rostro, creo, rostro y cuerpo, rostro, mano y cuerpo, creo que era, de aceite de jojoba y vitamina E, es la soft, ¿vale? Aquí lo pone, cara, cuerpo y mano, ¿vale? La soft, la cremita típica de la lata azul en pequeñito para llevarla en el bolso, y la crema enorme es para pieles secas, que ya os la enseñé en un producto terminado y por supuesto pues la volveré a utilizar. La de aceite de almendras, el body milk nutritivo, y esto es el Nivea bajo la ducha, ¿vale? Que también lo he tenido y me parece que se gasta súper rápido, también os lo enseñé en productos terminados, pero por supuesto si me lo han regalado pues también lo volveré a utilizar. A ver, más cositas. Mi queridísima Lourdes de Perfumería Yasmira, que es lo más apañado que hay en esta tierra, pasé a mirar unas cosillas de Essence que necesitaba y me regaló estas dos cositas. Se trata de unas muestrecitas de un tratamiento de luminosidad durante 30 días, ¿vale? Esta contiene el tónico. Es un exfoliante químico también y la cremita de noche, ¿vale? Y bueno, es de la marca Hot Costume Beauty, que tenéis una colaboración con ella por el canal, si me acuerdo dejaré el link, ¿vale? Para que vayáis a ver de qué se trata este tratamiento, que era, me lo hice en cabina, ¿vale? Y esta muestra gigante, es una muestra, ¿vale? Porque es un tester, pero me lo dio y es de Mochino, o sí, es el Surreal Chipan Chic de Mochino, o Mochino, o como se diga, ¿vale? Huele muy bien, fresquito, pero a la vez huele cítrico, fresco, vamos, huele súper bien. Si podéis olerlo, os lo recomiendo. Hay otras variedades, ¿vale? Para que lo sepáis. Este vídeo se va a hacer eterno, pero ya estamos como que terminando, ¿vale? Ahora sí que sí, voy con las cositas que me regaló Javi, ¿vale? Así que ya estamos casi terminando. Para empezar, algo que yo sabía porque fui con él a verlo y lo apartamos, es esta fragancia que es de Halloween, que es una edición limitada y estaba deseando tenerla. También me encanta la del formato rosita. Esta es la Blue Drop, ¿vale? O de Toilet, en vaporizador. Y ya os digo, también me gustaba la rosita, como olía, pero me decanté por esta, que el botecito es azul, ¿vale? Un azul que me encanta. La Halloween es mi favorita, es mi perfume favorito, mi fragancia
de siempre, desde que tengo uso de razón y utilizo este tipo de cosas, pues es mi favorita. Y ya os digo, me encanta cómo huele. Así que dicen que es la colonia de los muertos, porque se llama Halloween, pero me encanta cómo huele. Y cuesta el botecito, este de 50 mililitros, 25 euros, ¿vale? Esto sí lo sé porque fui con él y es de Jesús del Pozo. Y en esta tienda le dieron una muestrecita, yo cuando él fue a recogerla, porque nos la tenían que traer porque no había en tienda, pues cuando él fue a recogerla le dieron tres muestrecitas de la marca Payot, que sé que es una marca de alta gama, es decir, que cuesta pasta, como digo yo, ¿vale? Es esta muestrecita y es la Perform Sculpt Nuit, creo que es una cremita de noche. Esto es una loción, es decir, un tónico que es de la marca Tezuquica de Menard. No se va a ver mucho, la verdad, pero bueno. Vale, ahí está. Es un tónico. Y esto de aquí es una cremita también Menard. De Tezuquica. No sé qué marca es esa, la verdad. Pero bueno, ahí está. Estas son las muestrecitas que le dieron. Y otro día apareció con un pedazo de caja. Que aquí está. Que como veis es de lejía, pero por dentro no tiene absolutamente nada de lejía, como podéis ver. Y esto fue una sorpresa que me lo envolvió y todo. Y claro, pues yo me quedé un poco, perdona. Así que nada, os enseño pues lo que venía en la cajita. Para empezar, un protector del calor que sabía porque se lo dije semana antes que me hacía falta para cuando me hago la plancha, aunque últimamente no me la estoy haciendo precisamente porque no tengo protector del calor y para mí es muy importante. Este es de la marca 3M, es el Repara y Fortalece 7, contiene filtro UV. Y dice que es para un cabello suave y brillante. Protector del calor hasta 230 grados. ¿Vale? Yo ya he utilizado un par de protectores del calor de la marca 3M y van súper bien. Al menos a mí me han ido muy bien. Utilicé el que tenía las letritas y eso azules, que se llamaba Diamante. Y me fue muy, muy bien. Así que me gusta. Por otro lado, me echó en la caja estos dos productos de estilista de L'Oréal, que también sabía por mí que tenía muchas ganas de tener al menos este de aquí, que este, ¿vale? Que también es protector del calor, hasta 230 grados. Dice protección del calor hasta 230 grados y antiencrespamiento. Además, también controla el frizz. Lo sabía porque me mandó un día una foto y me dice: ¿esto para qué sirve? Digo, pues esto es para el pelo y es un producto que yo quiero probar. Y aparte, pues me echó este que es de Onda Surfera, ¿vale? Y dice Onda Surfera y Naturales. No he probado nada todavía hasta haber enseñado en el vídeo, hasta haberlo enseñado aquí con vosotros. Así que a partir de ahora empezaré a utilizar todas estas cosas a ver qué tal y ya os contaré. Más cositas. También me echo desodorantes, que sabe que ahora con el tema de que me llevo al trabajo y tal, utilizo bastante. En concreto, este en spray de Tulipán Negro, que es el crema de jabón, máxima hidratación, sudor controlado, no tiene parabenos, ni alcohol, ni sales de aluminio, ¿vale? Así que lo estaré probando y ya os contaré.
No es antitranspirante, creo, o algo de eso, no sé. Y este, que es de la marca Ifaunia, marca Ifa, y es el Fashion, que no contiene alcohol y sí 24 horas de protección. Dice que contiene glicerina, vitamina E y aloe vera, y que es para pieles sensibles, que no la irrita, regula la transpiración y la protege. ¿Vale? Así que bueno, ya os iré contando qué tal van todas estas cosillas. Y por último, velas. Dice, como sé que te encantan las velas y que siempre tienes en casa puestas, pues te he traído velas. Y yo pues encantada, porque es cierto que me encantan. Además son de olores muy especiales, porque nunca había visto yo este tipo de velas. Es la Sweet Cinnamon, en concreto esta es de vainilla y canela. Ahí lo podéis ver, ¿vale? De vainilla y canela. Y esta es Intense Vanilla. Es de vainilla intensa. Que además huelen... Cuando yo abrí la caja, huelen de bien. Es de la marca Roura, ¿vale? Que aquí la podéis ver mejor, ¿vale? Estas son así como más grandes, ¿vale? Este vídeo, que sepáis que se va a hacer eterno y me vaya a matar, también lo sé. ¿Vale? Y aparte, estas de té, ¿vale? Estas, que son ya más pequeñitas, vienen 6 en cada paquetito. Una es de vainilla de Tahití, ¿vale? Como digo, de la marca Roura, Aroma Ambient, y no sé de esta marca porque la verdad es que no la había oído nunca. No sé dónde la podéis encontrar, así que investigaré, por si lo puedo dejar en la cajita de descripción para que lo tengáis, ¿vale? Ya os digo, trae 6 cada caja, y esta es de canela de Ceilán. Huelen súper bien. Espero que cuando las esté quemando huelan igual de bien. Se supone que cada vela dura 4 horas, ¿vale? Así que bueno, chiquis, pues nada más. Esto sería todo. Tengo pendiente pues algunos regalitos que me tienen que dar, y mis papis que quedaron en darme money y todo eso. Así que nada, seguramente pues en próximos vídeos os seguiré enseñando más regalitos. De momento, hasta aquí todo lo que tenía que enseñaros, que espero que os hayan gustado, porque yo os podéis imaginar lo feliz y contenta que estoy con todo, deseando empezar a utilizar todas estas cosas, porque estaba ansiosa de grabaros el vídeo. Ya podéis ver mi cara de felicidad. Y nada, no me detengo mucho más, porque sí que es verdad que me vaya a matar. Creo que llevamos media hora de vídeo y me matáis. Aunque sé que os gustan mucho las compritas, los hauls y todas estas cosas. Y nada más, un besote enorme, nos vemos en un próximo vídeo, y por supuesto comentadme aquí abajo qué producto os gusta más, qué tenéis ganas de probar, qué vídeo queréis que os haga, en fin, habladme, contadme, que sé que me habláis por redes, pero comentadme abajo todo lo que queráis. Y nada, chao, nos vemos en un próximo vídeo.